Sabe que el año 2020 fue un año bien complicado. Y íbamos terminando año y el pastor, los pastores de mi distrito, en un buen sentido, me empezaron a llamar. Yo era el secretario distrital de los Conquistadores. Y me empezaron a llamar: Magín. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Magín, pero me conocen con Magín desde niño. Hey Magín, tú vas a ser el próximo líder. Bueno, yo he tenido algo, no me ha gustado creer, no me subo donde Dios no me sube. Y yo le decía a todos, no, yo veía al vocal casado, más años. Y yo de mi corazón les decía, no, el vocal, no, usted viene haciendo carrera. Y yo les decía, no. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guía, Él le da poder. Usted tiene su sello. Llegó el momento en diciembre de nombramiento de los comités. Humanamente uno lo quiere, porque no voy a decir que no. Y yo dije, el día que si Dios me da el honor de ser el líder, me voy a comprar un traje y voy, y gloria a Dios. Pero esperando que fuera el propósito y la voluntad de Dios. Y recuerdo que nombraron los directivos, los comités. Yo con mis directivos tengo una excelente comunión. Y me sacaron del comité. Me dolió humanamente. Pero llamé a mi supervisor y le dije, mi super, gracias. Gracias por estas tres vigencias que estuve trabajando en el distrito. Me alegra saber que hay una juventud que va a tomar la bandera, que hay liderazgo en el distrito. Me dolió, lloré. Y le dije, Señor, me voy a dedicar a la iglesia, voy a servirte. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted espera que Él lo glorifique. Aquí no se trata de que usted tenga capacidades. Hay alguien en esta noche que está aquí, escúcheme por favor, porque siento en el nombre del Señor Jesucristo, hay alguien aquí a quien Dios quiere usar, que quiere poner muy en alto. Y como decía la hermana ahora en el testimonio, puede que no sea el momento, pero créeme, espera en Dios. Yo llegué el 24 de diciembre y estaba en una actividad con la iglesia. Ya se me había pasado el dolor humanamente. Y me llegó una carta del auxiliar de secretaría, y donde decía el honorable consistorio de ancianos, había sido nombrado como el nuevo vocal nacional. Y lo que le voy a decir no es un chiste. Yo ahí mismo con el auxiliar tengo confianza, amistad. Ahí mismo yo lo llamé. Yo le dije, me adelantó el día de los inocentes. Y me dijo, no, ningún día de los inocentes, me acaba de llegar. Lo felicito. Empecé a llorar. Me fui para afuera de la iglesia. Hay un patio y me puse a llorar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo conoce a los que son suyos. Yo quiero invitar esta noche, por favor, a alguien en que venga a este lugar y quiera ser lleno del Espíritu Santo. Quiero invitar a uno que tenga sueños. Quiero invitar a uno que está luchando, que está pasando momentos duros. Quiero invitar a uno que quiera venir a este lugar y quiera ser dirigido por el Espíritu Santo. Uno que se sienta que esta es su iglesia, que aquí hay un cuerpo al que pertenece, que aquí hay un poder, el poder del Espíritu Santo. No lo doy yo, no lo da ningún predicador, no lo da ningún hombre, no lo da una razón social. El Espíritu Santo esta noche quiere que tú seas un instrumento que Él pueda llenar de su gloria y su poder.